buenos días. Hoy lunes 10, bastante niebla. Estamos preparando los equipos para salir a hacer un relevamiento. Allá lo vemos a Juan Campitelli. Acá está Crispino y Marcelo, que está armando los equipos. Así que tenemos una niebla bastante densa. Así que espero que cuando salga el solcito entre a picar el pejerrey. Nos vemos luego, hasta luego. Luego mostramos las fotos, los videos de la pesca. En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis. Excelentes instalaciones con un camping de primer nivel. Cuenta con proveeduría, luz eléctrica, baños, cancha de fútbol y voleibol, parrillas, arboleda, dormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca.
Comunicate al teléfono 02241 1557 2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro guión del medio Chichis. Vení a pescar pejerreyes a Laguna Chichis, Pesquero El Faro. Salado, junto al chino Luis y Juan. Vamos al pesquero Don Eduardo con un hermoso amanecer, hermoso, hermoso sábado, junio 19, si no me equivoco. El día pinta lindo y vamos a hacer una pesca de costa. Así que ojalá nos vaya bien. Después les contamos, ya estamos en Chascomús y muchos pescadores, con embarcación y sin embarcación. Y una helada que ni te cuento. Bueno, nos vemos. Chau, chau. Bueno, buen día. Acabamos de llegar al pesquero Don Eduardo de la Ruta 2. Ahí se ve la Ruta 2. Acá ya estamos sobre el Salado con una helada terrible y neblinas. Así que bueno, ahora llegamos al sector. Vamos a apagar la entrada y después nos vamos a ubicar y vamos a ver cómo nos va. Así que nos vemos. Chau, hasta luego. Bueno, pagamos la entrada, vamos a buscar un lugarcito, acá hay gente que ha pernoctado, con el pastito blanquito, che, muy lindo. Así que bueno, vamos a ubicar el vehículo y encontraremos algún lugar lindo seguramente. Está amaneciendo, ya hace rato, ya son casi las 9 de la mañana y ya hay unas cuantas cañitas ahí tiradas, así que bueno, miremos. Seguramente después que levante un poquito la helada, algo vamos a sacar. Nos vemos, chau chau. Bueno, mejoró un poquito la pesca acá en el Salado. Acá pescando pejerrey con filé coloreado, te apareció una carpa. Así que bueno, ahí estamos con la carpita, con un anzuelito número 8. La tenés que poner abajo, ¿eh? Mandala así. Bien abajo. Y acá andamos con Juan. Bien abajo. Ahí va, Ahí está. Esa. Bueno, una carpita como para arrancar acá la tarde. ¿Para quién es esto? Para Del Pescador TV. Chao, pesquero Don Eduardo. Nos vemos. Chao. Amigos del Pescador, vamos a presentarles unas promociones en lo que es termo de primera calidad. Tenemos, trabajamos la marca Contigo, son los que ven acá, marca Coleman, bueno, conocida la marca Stanley también, algunos de la marca Waterdog, pero acá atrás, y de la marca Termo. Bueno, tenemos distintas capacidades, tenemos termos de 1 litro, 1 litro 200, de 700 centímetros cúbicos, con manija, sin manija, para distintos gustos. Tenemos los termos de 1 litro 200 de Coleman, en efectivo le quedan en 8.300 pesos. Después podemos tener los de la marca Contigo, que pueden venir con diseños de logo de club de fútbol, están en 8.700 pesos en efectivo. Y después tenemos lo que es Stanley, tenemos la línea Polar, la línea de 1 litro con manija en negro y en verde, y de 1 litro 400. Los de 1 litro en efectivo le quedan en 10.000 pesos y el de 1 litro 400 le va a quedar en 11.000 pesos. También pueden abonarlo al precio de lista en cuotas sin interés en 3, 6, 12 y hasta 18 cuotas sin interés, abonando con Visa, Cabal o Master. Hacemos envío a todo el país, el embalaje y el despacho está a nuestro cargo. Al pie de la pantalla tienen nuestro contacto para comunicarse.
Después de un miércoles agitado, liquidamos este combo y nos vamos para casa. Reel rotativo, bambú, 7 rulemanes, relación 6-3-1, carretel de aluminio, manija de aluminio, inserto en goma, 110 metros del 30, una capacidad espectacular. Lo acompañamos con una caña, la Blackout de Silta, 2 tramos, 8 pasahilos más puntero, 6,6 pies, 10-17 libras. Un combazo para el recuerdo y una promoción espectacular, como les digo siempre, 6 pagos de 2.750 pesos. ¿Escucharon bien? 6 pagos de 2.750 pesos y como si todo eso fuera poco, envío gratis a cualquier punto del país. Nos vemos en la próxima. Bueno, acá estamos tratando de sacar otra carpa pegadito a la orilla, un poco más grande parece. Y bueno, obviamente estamos peleándola un poquito con una línea de pejerrey y filet de pejerrey piloteado. ¡Epa! ¡Epa! ¿A dónde va? Debemos poderla sacar porque es un anzuelo. No, quédate, la voy a traer acá, Juan. Anzuelo número 8. Así que no sé, vamos a intentar. Se quiere ir, ¿eh? Sí, yo también la tengo que aflojar un poco porque la verdad es un anzuelo muy chiquito. Y bueno, siguiendo a buscar pejerrey. Pará, Juan, yo te aviso, está. No te preocupes que no está ahí todavía. No la voy a poner ahí. Sacala. Todavía pelea. Pará. Vamos a ver. Cuando no pelee, yo te aviso. Ahí va, ¿eh? Pará atrás. Ahí va. ¿Pudiste? No. Sí, se escapó. No me parecía la otra, me parece. Es más enojada. Ya va a ir, Juan. Pará. Número de 15 milímetros redonda, tiré de pesada de muchacho. Perdón, ahora voy a intentar abajo siempre. Ahí. A ver, pará, todavía no. No. Debe ser el momento. Ahí te lo mando, ahí está, arriba. Muy bien, Juan, qué compañeros que tengo, mirá. Otro, un par de kilitos, calculo yo. Así que bueno, la vamos a sacar y la vamos a ver, para aquí. Vamos para acá. Freshear volvieron las 18 cuotas sin interés, aprovechalo. En Freshear vas a encontrar para esta nueva temporada de pesca de pejerreyes un amplio surtido en cañas telescópicas para pejerrey. Todas las marcas y modelos, visita su showroom en Lisandro de la Torre 1240 Mataderos, Capital Federal, o comunicate al 4686-2302, WhatsApp 11-56-17-33-58, www.freshear.com.ar
combo de caña y reel con tanza desde 5.900 pesos. En Rincón de Milver Tigre, El Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. Hola Gaby, bueno, bienvenidos al local como siempre. Bueno, vamos a mostrar un poquito lo que tenemos, la variedad que tenemos en termos, ¿sí? De acero inoxidable. Todos de los que vendemos en el local son de excelente calidad, con garantía, y que realmente conservan bien, ¿no? La temperatura, sobre todo el agua caliente, y lo frío también. Tenés, por ejemplo, el Explorer de 1 litro 300. Este es un termo que es de la misma fábrica de Stanley, ¿sí? De muy, muy buena calidad. Ya viene con el pico cebador. Viene en 1 litro 300 y en 1 litro. Como te decía, de muy muy buena calidad y mucho más económico que el conocido Stanley. Los clásicos de Waterloo que tenés de 1,5 litros, de 1 litro. Bueno, esto es un termo recontra clásico, excelente, excelente. Hoy está muy muy de moda el de Stanley, pero realmente el Waterloo, que es un termo muy clásico que viene hace muchos años, es realmente excelente. El de Broxol, que es un termo económico que entró ahora hace muy poquito tiempo, pero es de muy buena calidad, anda muy bien y tiene muy buen precio. Bueno, como decía, Waterdog de 1 litro. Los Coleman, ya esto es palabras mayores. Este, por ejemplo, es el de 1 litro 200, ¿sí? Que viene con un pico que se llama 360, que lo que hacemos es abrimos media vuelta y cebamos por cualquier parte del pico, ¿sí? Un termo excelente, fíjate que el detalle te dice, conserva hasta 37 horas el agua caliente. Realmente de lo mejor que hay en mercado. Bueno, después tenés termos de medio litro, Spinit, Gaucho, por ejemplo la línea de Gaucho, ahí la tenés completa, que viene el de 350, medio litro y 3/4, y 1 litro viene también. Bueno, otro modelo de 4 de 1 litro. El de Doite tenemos también, por ejemplo, que este es el que te estoy mostrando, es el de medio litro, pero este es un termo que viene de 350, medio litro, que es el que tenemos acá, y de 1 litro. Nueva línea de ropa térmica para este invierno de Payo, Argentina. Excelentes buzos, micropolar anti-peeling. Excelentes remeras térmicas para hombres y niños. También todas las remeras tácticas, nuevos diseños de carp fishing y de full color. Comunicate al 11 57 61 15 047 o al 11 66 077 172 o al 11 30 56 98 73. Visita en Facebook Payo Argentina.
La una salada grande de Madariaga. Oh, papá. Venga. Vení acá. Bien, papurro. ¿A quién se lo dedicamos, amigo? Para todos los muchachos que están buscando. Vamos. Muy bien, Jorge. Vamos a mostrar un poquito el pescadito. Es el pescadito de la sala. Miren qué pescadito. Impresionante. Gracias, Jorge. Laguna salada grande. Acá estamos con Mati. La cañita dobladita. Ahí le vamos a copiar el pejerrey. Mati, adentro. Bien. Vamos. Vamos, Mati viejo. Vamos. Seguimos pescando en la laguna. Alto pescadito. Impresionante el flecha de plata. Acá estamos en la laguna salada grande de Madariaga. Recién agarró el hijo, ahora agarra el padre. Mire, a cañita doblada. Mire qué matungo. Vamos. Esa. Grande Marian. ¿A quién se lo dedicaba, Mariano? Hijo. Vamos. Mi amigo allá, Silvio. Y allá está Agu. Vamos, Agu, viejo. Listo. Seguimos pescando la laguna salada grande de Madariaga. Bueno, acá estamos en la laguna salada grande de Madariaga con Manu, que trae una captura. Mire qué pejerrey. Vamos. Vamos, Manu. Vamos. Primera vez en la salada, Manu. Sí, bueno. Bien marcado. Mira qué pescadito tiene para Madariaga. Esa. Es de la boquita. Seguimos pescando. Bueno, gente, acá estamos en la laguna salada grande de Madariaga. Acá agarramos un buen pejerrey, muy lindo pescado. Ahora lo vamos a pesar. Ahí está, trajo el lanzacero. Y más, Juan. Kilo 305 gramos. Una bestia general Madariaga, salada grande. Vamos, Juanpi. Bien ahí. Que no sabemos qué es lo que trae acá. ¡Oh! ¡Lleva! ¡Lleva! Un poco grosso. Alto tarugo. Era la despedida, ¿no? Este era para coronar el día. Diego, mirá. Con esto nos vamos. Qué pescado. Contento como perro con cuatro colas. Qué pescado. Y esto es lo que entrega Salada Grande, muchachos. Tienen que venir y tener esta satisfacción. Este sería un famoso dos dedos que le decimos nosotros en el Río de la Plata. Espectacular. ¿Dedicado? Dedicado a toda la familia que nos dejó venir. Y bueno, ahora después lo vamos a deleitar en la fuente. Muchísimas gracias. Gracias, Dieguito, por este gran trofeito. Gracias, amigo. Seguimos pescando un ratito más. Vamos a mostrar acá. Bueno, acá Guille acaba de agarrar otra captura. Tranqui, tranqui. Miren cómo tira, miren cómo tira. ¡Oh, qué pescado! ¡Esa, Guille! Acá tenemos el de kilo, Guille. ¡Vamos, Guille! Guille, acá está el de kilo, Guille. Allí nomás. Mostrale, va. ¿Qué pescado tiene Madariaga? ¿A quién se lo dedica, Guille? Vale. ¿Y a la familia? Vamos. Terrible, terrible peje. Terrible pescado. Ahora lo vamos a pesar, pero anda cerca de un kilo, kilo 200 anda este pescado. Seguimos pescando. Bueno, acá está Enrique a caña doblada de vuelta con otra captura más. Bien de la boquita. De la boquita. Vamos a ver
Enrique. Bueno, acá estamos con Enrique, a caña doblada, en la laguna Salada Grande de Madariaga. Trae un buen pescadito. Vamos, Enrique. Muy bien, Enrique. ¿A quién se lo dedicamos, Enrique? Este va para todo el grupo del Quincho. Listo. Vamos, el Quincho, aguante. Matungo de Madariaga. Seguimos pescando. Bueno, acá estamos con Juan, que viene con una captura a caña doblada. Trae muy lindo peje. Juan, ¿a quién se lo dedicamos este? Vamos, Gallego. Esa, de la creo. Los chicos acá están como locos. Uy, perdón. Le acabo de pegar con el copa, Juan. Bien, papu, bien. Venga, compadrito. ¿A quién se lo dejamos buscar este pejerrey? Para el gallego. ¿Para el gallego? Sí. ¿Cuál es el que se quedó allá? Sí, se quedó en la casa. ¿El que tenía que trabajar hoy? Hoy tenía que trabajar. Bueno, gallego, queda la invitación abierta para la próxima. ¿No es cierto, Oscar? Sí, sí. Lo vamos a traer. Listo. Seguimos pescando. Ha pasado el trapo, Claudio, ha pescado como loco. Me duele el brazo, loco, no pesca, no quiero pescar más. Acá estamos con el amigo Guillermo. Otro peje. Bien de la boquita. Grande, Guille. Viendo la boquita. Espectacular, seguimos pescando. Bueno, buen día, gente. Laguna Salada Grande de Madariaga. Acá estamos con Nahuel. Yo quiero que la gente disfrute de esto. ¿Cuánto? Ese anda arriba, kilo arriba 200. Fácil. Miren, miren lo que está haciendo Nahuel. Muy buena pelea el pescado. No alcanzamos a hacer el video cuando lo traía, pero vamos a seguir ahí. Gran abuelo. Ah, impresionante. Abuel, te felicito, amigo. ¿A quién lo dedica? ¿A quién se lo dedica el pescado? A mi abuelo. Listo. ¿Qué tal lo hicieron? Vamos. Seguimos pescando. Acá están otros muchachos. Vamos. De cabañas El Pica Palo, Entre Ríos, Argentina. Promo de primera línea, reel Shimano, curado 200G7, cuerpo de aluminio, 5 rulemanes en acero inoxidable, pesa solamente 205 gramos. Al curado lo acompaña una caña Abu García Vendetta, 6,6 pies, 12,20 libras, 7 pasahilos más puntero, grafito de 30 toneladas. Un combo sensacional, lo van a poder abonar solamente, escuchen bien, solamente en 12 pagos de 4.167 pesos. Y nos pueden ubicar por todas las redes sociales. Nos vemos en la próxima.
En la Salada Grande de Madariaga, pesca los grandes matungos junto al guía José Vargas. Salidas diarias en embarcación Tracker de 6 metros 40. Comunicate al teléfono 227-527404 o visita el Facebook Murión La Gaby. ¿Querés pescar pejerreyes grandes? Vení a pescar junto al guía Rubén Lezano en la Salada Grande de Madariaga, partiendo desde el Club de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267 53 95 66 o visita su Facebook Rubén Lezano. Los grandes matungos de este espejo te esperan junto a este experimentado guía. En Madariaga pesca junto al guía Diego Palas. Salidas diarias en embarcación Tracker desde el Club de Madariaga. Pesca los grandes matungos de este espejo junto a este experimentado guía de pesca. Espectacular en la Picasa. Estamos acá con Rodrigo, de este lado Ariel, y acá estamos nosotros viendo si los hacemos picar a los pejerreyes. Ahí vienen los momentos, como pican en la Picasa, espectacular. Y la olla del artesano, espectacular, roba. Y lindo quilombo hizo Rodrigo también con las ollas. Ahí está el pelotita, ahí lo tienen. Es el pescador. Después le hago las mejores boyas yo para que lo sobren los pescados. Hay tanto pescado, gente, que se roba el pescado. Vamos a ver si podemos hacer pícaro otro al cerro. Ahí están las boyas en el agua. ¿Cómo anda ese pesca, Ari? Bueno, vamos a ver si nos hacemos pícaro acá cerquita de la embarcación. Estamos en la Picasa. Hoy domingo 8. Ya la pesca es bastante. Ahí tenemos más. Y Rodrigo tiene su balde. Acá están picando ya. Miren cómo llevan. Ahí están llevando. Así se lo hacemos picar en la Picasa. Usamos filet rojo y un filecito blanco. Y por supuesto, las boyas de la artesa. Espectacular. Seguimos. Pescan. Vamos a ver con otro pique acá. Vamos a ver si los hacemos picar. Nuevamente. Están enardecido el pescado realmente en el día de hoy. Vamos, Ariel, vamos. Vamos. Vamos, estamos grabando por el programa
pescados. Las ollas, como siempre, son las ollas de mi fabricación, por supuesto. Están rindiendo en forma espectacular. Y el ratito se corta, ahí está, mira cómo lo pescan. Acá prácticamente el tacto. Son pescados voladores. Nuevamente, miren, con filet rojo y filet blanco. Por pícaro, este se robó. Y la olla. Seguimos. Bueno, seguimos, gente. Miren, espectacular. Otro pique más acá pegadito al bote. Otro más. Y va. Otro más al balde. Vamos a encarnar con un filecito. Medio desprolijo, pero bueno. Nos hacemos picar lo mismo. Miren cómo pica. Espectacular el pique que hay. Vamos a ver si podemos hacer otro pique en directo, gente. Para ustedes. Hoy el día se presta. Un día realmente muy lindo. Ayer nos tocó un viento grandísimo, ahí lo tienen a Rodrigo también, con su pejerrey. Coméntanos, Rodrigo, la línea y la carne que estás usando. Rodrigo no quiere hablar nada, muestra el pescado. No, ahí está. Pesca espectacular. No quiere decir la carne de este pez en secreto, no. No, no les va a cantar la justa. Otro pique más. Realmente espectacular, gente, la pesca. Nos estamos divirtiendo. Ariel. Pescado. Ahí está. Gente, los pescamos aquí, pegadito en la embarcación. Lindo pescadito. No es un pescado extremadamente grande, pero es un pescadito muy lindo. Aquí está, miren. Ahí está, doble. Las boyas siguen siendo de la artesana. Los muchachos se gastaron una millonada de pesos en boyas de una reconocida marca, pero acá las que pescan son las que hago yo. No hay otra, bueno, el balde. También, gente, seguimos, gracias. Bueno, seguimos. Acá en la picasa. Está saliendo el sol, el día está espectacular. Esperando el pique, allá medio lejito. Cerramos, cerró. Algunos cerran. Pero la mayoría quedan pegados. Lo que pasa es que estamos acá queriendo hacer varias cosas a la vez. Y por ahí no se puede hacer todo ahí. Otro pique, espero que lo puedan apreciar. Otro sol, estamos pescando ahora. El día cada vez se está poniendo mejor. Realmente muy lindo. Prácticamente nada viento. Hoy día por de menos, se gastó todo ayer con olas de más de un metro. Seguimos. Ahí viene Rodrigo. Ahí está, nuevamente en el palito. Espectacular el pejerrey. Bueno, miren, miren qué pescadito. Qué clavo el artesano. Esto es obra del artesano únicamente. Miren. Hermoso pejerrey.
viva. La picás, una pesca espectacular. Después de un año y medio de encierro, estamos despuntando el vicio, gente, de la mejor manera. Acá, pejerreyes hermosos y las boyas son un sueño como funciona. En Berisso pesca los grandes matungos del Río de la Plata junto al guía Oscar Creo. Salidas diarias a las mejores zonas de pesca. Comunicate al 0221 1541 80 559 o en Facebook Oscar Creo. Nuevo harinado Golden Carp, probado en toda la Argentina y ganador de concursos 2021. Se recomienda ligar con batata hervida y agregar esencia de vainilla. Eficazmente probado en todas las especies, carpas, bogas, sábalo y variada de río. Solicitalo al teléfono 11 68 93 57 75 o al 11 36 80 70 60. Ruta 2, kilómetro 112, Carnadas El Catu. Las mejores carnadas y la mejor mojarra para esta temporada de pejerrey. Comunicate al 2241 54 44 49. En la zona norte del Río de la Plata, venía a pescar los grandes matungos junto al guía Gustavo Almela. Cuenta con embarcación semirrígida de 8 metros de eslora y fuera de borda de 115 HP. Salida de pesca desde Puerto Norte frente al aeroparque a la zona de Playa Honda, Martín García o Costa Uruguay. Comunicate al teléfono 011 1563 98 59 96. En Villa Constitución, provincia de Santa Fe, pesca junto al guía Nicolás Salinas. Salidas diarias para la pesca de bogas, dorados, tarariras, surubíes y toda la variada de río. Todas las modalidades de pesca, fly cast, pike cast, spinning y con carnada. El servicio incluye guiada de pesca, combustible, carnada y almuerzo. Comunicate al 549-3364-026359. Estamos en plena temporada de Pejerrey y en Revista El Pato le dedicamos notas exclusivas. Estuvimos en la Laguna Cuero de Zorro, también en el Río de la Plata y Laguna La Zoraida en el sur de Santa Fe. Además, pesca de surubíes en San Javier, dorados y pacúes en el Alto Paraná. Y como siempre, notas exclusivas de Casa Mayor, Casa Menor, Airsoft y muchas novedades. Revista El Pato de Junio. Pedila ya en tu kiosco o suscríbete a la edición digital en www.revistaelpato.com. Otro pejerrey más. Cuenta Rodrigo con el palito bigote. No le afloja el nene con el palito bigote. Acá se vino el matungo de la mañana. Pedí el matungo. Miren, gente, miren qué pescadito. Muy bien, Rodrigo. Todo en el palito bigote. La verdad que los está matando el pejerrey. Muy bueno. Otro más. De parte de Rodrigo, un asesino de pescado. Realmente, miren qué pescadito. Un cereal. Listo, seguimos pescando para... ¿Ah?
Sí, hermoso pescado el que está saliendo. Y yo no sé, che. Estamos esperando el pique allá, Arielito. Tiro sus equipos al agua con su palito bigotero también de cuatro caras. Vamos a esperar. Ya se viene, miren gente, listo. Doblete nuevamente, pero es un infierno el pesca. Miren, no hay forma, acá está. Miren las boyas. Espectacular. Bueno, seguimos pescando. Otro más acá pegadito al bote. Tenemos otro. Para arriba, vamos con el arielito. Miren, palito santo. Asesinas. Vamos con el palito santo. Ay, perdón, arielito. Claro. Bueno, seguimos. Miren, gente. Qué pesca, ¿eh? Paraíso de la pesca, la picas. El paraíso de la pesca. Hermoso pejerrey. Un lujo. Seguimos pescando. Seguimos pescando. Y acá lo tenemos Arielito con un hermoso profe. Arielito, ¿eh? Qué pescadito, papá. El nombre de la toma. Las asesinas, sí, y trajeron el premio. Trajeron, sí, señor. Premio. Seguimos pescando, gente. Hermoso, muy bueno. El mejor pescado del día. Se me llenó la mano, Rodri, ¿eh? Señor, con filero sacaste, sí. Sí, con filero. Toma. ¿Te has dado cuenta? El viejo la tiene clara, ¿no? No, sí, ¿qué? Seguimos pescando. Nada, serio, y viene mejorando este más grande que el otro. Mira el lomo que tiene. Seguimos pescando. Vamos a ver si podemos ver
No, la gente grande y venía, pero que está abierta. En vivo y en directo. Ahí están. Doble pique. Picaron a las dos, pero bueno. Nos durmieron los pejerrayes. Ah. Hermosa pesca venimos haciendo. Otro pique tuvimos. La cantidad de piques es increíble. Miren, miren cómo pican, gente. Miren, bueno, se fue. Ganó el pero. Ustedes ven que el pique es rapidísimo. Ahí tenemos otro. Este también ganó él. Nos vienen ganando 3 a 1 los perros. No importa. Nos vamos a seguir. Pero. Seguimos pescando. Realmente. Ah. Ay, tengo una boya de mierda, nada, la tocó nomás. Tengo la boya de mierda. Miren, miren, gente, miren, miren que alpargata, casi un kilo, gente, miren, miren, feliz el Arielito, ¿ah? Miren, vomito, mila, asqueroso el tamaño del diantudo, gente. Miren lo que es esto. Bueno, otro hermoso dientudo para los milanes. Seguimos pescando. Vamos a ver qué nos depa. Los pejerrayes. Esto es pesca en la pica. Seguimos. Vamos a ver. Podemos mostrar otro pejerrey. Vamos. Piquen. Miren que pique en directo. Desaparece el palito. Rapidísimo. Lo que ha calentado un poco. Miren. Miren que pesca. Extraordinario. Pero ahí arriba la boya mía del coso más arriba, buen lomo, salió afuera, por eso hace.